¿Qué técnicos podrían hacerse cargo? Bueno, a ver, en principio hubo un llamado para el Vasco Arruabarrena, el cual cuando atendió el teléfono dijo, bueno, muchísimas gracias, yo estoy cobrando una millonada y para agarrar este lío que es Boca hoy en día, prefiero quedarme en Medio Oriente ganando mis millones. Arruabarrena atendió en su teléfono de oro, reposando en su pileta de oro. Acariciaba un león. De oro también. Claro, de oro también, claro. Verdadero, no sabemos ya, ¿no? Un león de oro, pero de verdad, pero de oro. Claro, entonces el Vasco Arruabarrena totalmente descartado. Al que llamaron también fue a Zubeldía, el ex técnico de Racing, que hoy está trabajando en Liga de Quito y que viene de ser campeón en Copa Sudamericana. Algo que está muy complicado porque Zubeldía está cómodo en Ecuador, Zubeldía quiere renovar su contrato. Va a renovar y le van a pagar más. Claro. Y aparte Zubeldía dice, yo vengo de salir campeón en Liga de Quito, voy a jugar. Ahora, momento, porque la oferta es dirigir Boca. Sí. Estamos diciendo que es mejor dirigir Liga de Quito que dirigir Boca. No que es mejor, sino que está más cómodo también. Claro, ¿no? Ahí está todo dolarizado. En Ecuador está todo dolarizado, sí, está bien. Tampoco nos comemos el cuento de Ecuador, cambia. Pero... Están haciendo campaña política. Sí, ya está. Ojo, no nos metamos en ese lío. Pero es cierto que la economía del país complica mucho traer entrenadores de afuera, sí, ¿no? Sí. En eso es cierto. O sea, Arruabarrena dijo, no, muchísimas gracias, pero no. Zubeldía es muy complicado, muy complicado. ¿Y qué más? Bueno, a ver, está siempre la posibilidad de Diego Martínez, hoy técnico de Huracán, Huracán que se acaba de salvar del descenso. La intención de Diego Martínez es poder renovar su contrato. Huracán por ahora lo mantiene, vence en junio del año próximo. Y habrá que ver también la decisión de los dirigentes de Huracán y también de Diego Martínez. Ahora, lo cierto es que Boca no se puede permitir el lujo de tener un interinato y esperar a que Diego Martínez termine su vínculo con Huracán, por ejemplo. No. Boca tiene que traer un técnico hoy. ¿Y Gago? Y Gago está libre. No. Y Gago hoy está libre. Gago, que hizo una campaña excelente en 2022 con Racing, que si no fuera por el penal mal pateado por Galván, hubiera coronado con un título. Y Gago hizo una, le ganó dos finales a Boca. Le ganó dos finales a Boca y después hizo una campaña de mediocre para abajo este año, que le terminó costando el puesto. Sí. La dos caras de la moneda. Pero bueno, Gago hoy está libre. No. Y en la dificultad de poder traer un entrenador, el estar libre yo creo que te posiciona de otra manera. Sería la primera elección de Román reelecto o de Román presidente oficialmente, ¿no? Gago le tiene miedo al éxito. Gago es un técnico de equipo chico. Eso. Es un técnico de equipo chico, porque después cuando tiene que jugar grandes partidos, cuando tiene que ir a jugar a la Libertadores, cuando va al mano a mano con Boca, la verdad es que tiene miedo. En el primer mano a mano que tuvo con Almirón, fue una paliza técnica, táctica, de Almirón, ¿eh? No estoy hablando de Carlos Bianchi. La victoria 3-1 en la Bombonera. Estoy hablando... Con Advíncula como extremo derecho. Claro. Estoy hablando de Almirón. Almirón, ¿eh? No, la verdad que sería... Lo peor que le puede pasar a Boca es Sampaoli y lo segundo peor es Fernando Gago. Bueno, pero Sampaoli es lo peor que le puede pasar a cualquier equipo, a cualquier selección. Bueno, donde, pero lo donde segundo... camina Sampaoli y no vuelve a crecer el pasto. Y pero, te digo... Yo quiero preguntarles algo. Sí. Porque desde el Consejo de Fútbol se han levantado las voces y una de las voces más importantes es la de Patrón Bermúdez. Y el Patrón Bermúdez dijo, ¿y Mariano Herrón para el año que viene? ¿Por qué no? No, es una vergüenza, ¿eh? Lo dijo Patrón Bermúdez, no lo digo yo. No, está bien, pero digo, si se queda Herrón al mando de Boca el año que viene, es una vergüenza. Sería el tercer técnico interino. Bataglia, Ibarra, Herrón. ¿Por qué no pueden cerrar un técnico los del Consejo de Fútbol? Ahora, Bueno, eso es una buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué Boca, que estamos hablando del equipo más grande del país junto con River, los dos bancos más solicitados, más los más requeridos, los más deseados... Y Boca no puede cerrar un solo entrenador. Tiene que cerrar interinatos constantemente. Justamente por lo que, a mi entender, por lo que les planteaba recién. Nadie quiere agarrar Boca. Nadie tiene ganas de agarrar este lío. Y porque también está el Consejo de Fútbol. Sofía Techina también lo decía en el chat y es hincha de Boca. Lo peor que le pudo pasar a Boca es el Consejo de Fútbol. No es Riquelme, es el Consejo de Fútbol. Que de fútbol me parece que no sabe nada. Ese es el problema que tuvo Boca. Y también me gustaría sumar, y sé que va a ser muy polémico lo que voy a decir y les va a doler a muchos hinchas de Boca, pero me parece que es la realidad. Lo mejor que le podría pasar a Boca es quedarse afuera de la próxima Copa Libertadores. Lo mejor que le puede pasar. Porque si Boca termina ingresando por la ventana a la próxima Copa Libertadores, esto sigue. Este círculo vicioso que comenzó hace años con Riquelme va a seguir. Van a seguir manteniendo interinatos.
Boca va a comenzar la Libertadores del año próximo con la séptima mi obsesión con el técnico Mariano Herrón, que le tengo mucho respeto, pero no puede ser el técnico de Boca para dirigir la Libertadores. Entonces, no tiene que pasar algo, tiene que pasar algo muy fuerte, muy redundante, y no hablo de perder una final de Copa Libertadores, porque eso termina siendo un objetivo igualmente que al hincha de Boca le sirve, llegar a una final. Para llegar a una final hay que jugarla, porque todos los demás se quedaron afuera antes de que Boca. Entonces digo, tiene que pasar algo importante como quedarte afuera de la próxima Copa Libertadores, que Boca padezca el próximo año tener que jugar Sudamericana para que Riquelme se sienta obligado a buscar un técnico de jerarquía, un técnico que realmente cambie las cosas, porque si no siempre cambiamos, puestito por puestito, se va uno, se viene el otro, sacamos a Orsini, viene este, al técnico también, Bataglia porque venga Ibarra, y después las cosas no terminan cambiando. Mirá lo que dice Mitrandir. Y si lo que pasa es que si tienen un DT con personalidad y carácter, no pueden hacer lo que ellos quieren, entonces tienen que buscar un DT interino que sea manipulable. Bueno, pero entonces, ¿por qué no bajan del Consejo de Fútbol y se ponen ellos a dirigir Boca? La producción nos muestra a Diego Martínez, que ha conseguido un milagro con Huracán, sí. Porque Huracán se iba a la B derecho, y desde que llegó de Tigre, lo ha salvado. Ya Huracán está matemáticamente salvado del descenso. Es el principal apuntado por Román. De hecho, Diego Martínez, que dirigió inferiores en Boca, que conoce el club también, entonces quizás eso le podría llegar a dar un plus. Y que Diego Martínez, tanto en Tigre como en Huracán, hizo jugar muy bien a sus equipos. Los hizo verdaderamente competitivos. Y creo yo que es un técnico joven. Ya no es una apuesta, porque demostró buenos pasajes de fútbol en Tigre. Lo propio hizo también en Huracán en este último año, salvándolo del descenso cuando la situación era terrible para el Globo. Y creo que reúne las cualidades como para poder ser el técnico de Boca. Dirigió Bataglia, dirigió Ibarra, dirige Ron. ¿Por qué no Diego Martínez?